Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenecer. El que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual de Benecer, la señal que viene de Dios. Comenzamos el culto leyendo en nuestras Biblias en Isaías capítulo 12. Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dirás en aquel día, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu furor se apartó y me has consolado. He aquí Dios es salud mía, asegúrame y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jab, Jehová, el cual ha sido salud para mí. ...sacaréis agua con gozo de la fuente de la salud... ...y diré en aquel día... ...cantá a Jehová... aclama su nombre... Hace, ...celebre en los pueblos sus obras... recordad que su nombre es engrandecido... ...cantá salmo a Jehová... ...porque ha hecho cosas magníficas... ...sea sabido esto por toda la tierra... ...regocíjate y canta oh moradora de Sion... Porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Amén. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, te damos gracias Señor por todo lo que has hecho, por todo lo que harás. Gracias por tus beneficios. Gracias por todo lo que haces Señor. Ahora nos ponemos en tus manos cuando hemos de tomar estos cánticos a ti Señor, sea para la gloria de tu nombre. Y así te lo pedimos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Existe un río. Es para la gloria de nuestro Dios. Amén. Existe un viva con agua cristalina que emanan desde el cielo existe un Dios que a mí se aproximó y me dijo hijo mío si me viene, Agua nunca más tú tendrás. Puede el agua que te dé, y habrá una fuente viva que lleva para el cielo el río de agua viva. El río de agua viva es Jesús con agua. Cristalina es Jesús, quien es la fuente viva. Es Jesús, quien es el Salvador. Es Jesús, quien fue que habló así: fue Jesús en el pozo de Jacob. La fuente que sacia la sed de todo pecador el río de agua viva el río de agua viva es Jesús con agua cristalina es Jesús quien es la fuente viva es ¿Quién es el salvador es Jesús ¿quién fue el que habló así? fue Jesús en el pozo de Jacob fue Jesús Jesús es una fuente que sacia la sed de todo pecado Aleluya, el Señor les bendiga. Ahora le damos paso a la palabra. Gloria a Dios. El Señor les bendiga, hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos ven y nos escuchan por los medios por los cuales es transmitido este servicio. Es un privilegio estar con ustedes eh, para compartir la palabra del Señor, que es la que verdaderamente enriquece nuestras vidas con todo bien y bendición que viene de lo alto, que es para realmente dar satisfacción en todas las áreas de nuestras vidas. Sabemos que la palabra del Señor, eh, como dice mis palabras, son espíritu y son vida, pero aunque es algo espiritual que debe creerse y tomarse por fe, nosotros también recibimos por medio de ella el beneficio natural. Si hay alguno enfermo, entonces el Señor brinda sanidad. Si hay alguno afligido o menesteroso, el Señor también brinda esa paz y consuelo que nadie puede dar como Él lo hace. Entonces, si hay alguno necesitado, Dios siempre está dispuesto a suplir nuestras necesidades, tanto en lo espiritual como en lo natural. Y así, esta palabra del Señor cubre. Todas nuestras necesidades, tanto espirituales como naturales, entonces por eso nosotros necesitamos de su ayuda y de su guianza. ¿Por qué? Porque en este caso. Aún hasta las decisiones naturales que podemos tomar. O sea, me refiero a naturales, con las decisiones que tomamos en este mundo, eh, para nuestra comodidad y satisfacción, eh, en lo natural. Aún esas decisiones debemos tomarlas correctamente porque realmente si de repente eh, tomamos un trabajo que no nos conviene, eso puede impedirnos a nosotros buscar al Señor y poder agradarle y que Él nos bendiga. Y así, las decisiones que podamos tomar en lo natural puede ser que eh, si las tomamos incorrectamente, eh, nos acarremos enemigos a nosotros mismos porque no hacemos las cosas bien. Entonces necesitamos a Dios en todo. Esa es la conclusión. Y por eso necesitamos encomendar nuestras vidas a Él. Quisiera eh, ganar tiempo y que nosotros hablamos nuestra escritura en Efesios, el capítulo 6, versículo 10. En adelante. Una escritura que hemos estado leyendo en varias oportunidades eh, porque hemos estado explicando paso por paso prácticamente lo que eh, significa cada una de las cosas que eh, nos dice la palabra del Señor basados en la revelación que hemos recibido de la misma palabra que no debe contradecirse sino que debe cuadrar todo perfectamente porque creemos que es Dios en el asunto, y es Dios quien dirige nuestras vidas, y es su Espíritu el que nos revela su palabra. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas que con denuedo hable de él, como debo hablar, con de nuevo es ánimo, porque verdaderamente son grandiosas las promesas que Dios ha, nos ha hecho. Y es una buena noticia la que nosotros eh, tenemos para este mundo moribundo, para todo aquel que está necesitado. Por eso debemos hacerlo con ánimo y con esa fuerza, esa ímpetu, porque verdaderamente es una buena noticia que Dios nos ha dado. Grande es el misterio de la piedad, indiscutiblemente, es lo que dice la escritura, grande es el misterio de la piedad, Dios se ha manifestado en carne, ¿y para qué? Porque de tal manera Dios amó al mundo para que todo aquel que en él crea, por medio de ese regalo que nos dio a través de su hijo unigénito, él mismo hecho carne. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces vamos a orar un momento. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos das, Señor, para honrar y glorificar tu santo nombre, Señor. Padre Celestial, estamos aquí, Señor, es porque tu gracia nos... Ha ayudado, Señor, en todas las cosas, Señor, para estar aquí, Padre Celestial, haciendo lo que tú quieres que hagamos, Señor. Porque, Padre Celestial, tú nos has dado ese privilegio, Señor, de tener esa buena noticia, Señor. Y ha sido buena noticia para nuestras vidas, Señor. Y también, Señor, para los demás, Señor, que la quieran recibir. Porque no solamente tú... Eh, nos amaste a nosotros Señor, sino que dice la Escritura que tú amaste al mundo Señor. Padre Celestial y quienes respondan a ese amor pueden recibir el beneficio de tu gracia Señor para Padre Celestial salir y ser libres Señor de las cadenas de esclavitud, del pecado que nos atan Señor para poder vivir en la luz gloriosa, Señor, de tu presencia, Señor. Porque sabemos, Señor, que en tu presencia, como decía el salmista, hay plenitud de gozo, delicia a tu diestra, Señor. Padre Celestial. Es tu gracia la que nos sustenta y nos ayuda, Señor, a seguir adelante, Señor, fortalecidos con tu poder, Señor. Porque ciertamente, Señor, tenemos que nadar en contra de la corriente, ir en contra de las circunstancias, Señor. Porque este mundo, Señor, está viviendo en el pecado y se deleita en el pecado, Señor. Pero pronto ha de ser destruido, Señor. Porque todo lo que pretende permanecer sin ti, Señor, perecerá, Señor. Por lo tanto, necesitamos, Señor, de tu presencia en nuestras vidas, Señor, porque sabemos que tú eres lo que necesitamos para nuestras vidas, Señor, en todas las áreas, en todos los aspectos, Señor. Por eso te invitamos a nuestras vidas, Señor, para que sigas tú lidiando, Señor, con cada uno de nosotros, como lo sigues haciendo, Padre Celestial, y lo decimos nosotros, Señor. Por, Padre Celestial, porque nuestro deseo, Señor, nuestro deseo es servirte y agradarte, Señor. Por eso danos fuerza, Señor, para vencer, Señor, con el bien, el mal, Señor. Para vencer cualquier circunstancia contraria, Señor, a ti, a tu palabra, Señor. Y hacer siempre lo bueno, lo recto, lo de buen nombre, Señor, Padre Celestial, en todo momento. Sea tu presencia, Señor, con nosotros, Señor. Cuando hemos, Señor, de escucharte, Señor. Todos nosotros necesitamos de ti en esta hora, Señor. Por lo tanto, sea propicio a nosotros, Señor, que... Tu espíritu, Señor, agradable, Señor, se derrame cada una de nuestras vidas, Señor. Cuando es hablada tu palabra de gracia, Señor, a cada uno de nuestros corazones, Señor. Revélate, Señor, a cada corazón, Señor. Aparta el ser de mí, Señor, y se tú hablándonos, Señor, porque esperamos en ti, Señor. Nos encomendamos a ti, Señor. Toma tú el control, el dominio y la preeminencia de este lugar, Señor, y que Padre Celestial sea. Tu nombre una vez más glorificado, Señor, para la gloria y honra de tu nombre y para beneficio de nuestras almas, Señor, porque te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo y te damos las gracias, Amén. Bueno, eh, hemos estado hablando en eh, varias oportunidades, habíamos mencionado al principio, tomando eh, toda la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque la escritura dice vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes, firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Eso qué quiere decir? Que realmente para nosotros poder estar firmes contra las acechanzas del diablo y poder vencer cualquier circunstancia adversa que nos quiera impedir servir y agradar a Dios y hacer recto para hallar el bien de Dios, la única manera es tomando toda la palabra de Dios y de qué manera creyéndola y poniéndola por obra, obedeciendo al mandamiento de Dios, obedeciendo a sus preceptos, haciendo lo que él nos dice que debemos hacer, porque Dios no nos pide hacer las cosas por simplemente capricho simplemente para él deleitarse en que en vernos a nosotros hacer todo y exactamente como él dice no ciertamente si hay un deleite de parte de él es el deleite de ver a sus hijos haciendo su voluntad porque es de beneficio para nuestras vidas un padre no quiere el mal para sus hijos. Por lo tanto, todo consejo que venga de nuestros padres, su intención es el bien. Es hacernos bien, prevenirnos en cuanto al mal. Para que el mal no nos dañe, sino que nosotros podamos hacer las cosas bien, evitar el mal y que nos vaya bien. Todo padre le duele en sus hijos. Dios como nuestro Padre Celestial por excelencia, Él también se duele de nosotros. Por lo tanto, Él, Él se deleita cuando usted y yo le obedecemos. ¿Por qué? Porque Él sabe que todo lo que Él nos pide es para nuestro bien. Y aunque en el principio tengamos ciertas dificultades, porque ciertamente cuando nuestro Padre Natural nos disciplina, el disciplinarnos muchas veces es ir en contra de nosotros mismos y de nuestros deseos de repente queremos ir a aquella fiesta con nuestros amigos en ese tiempo cuando estábamos en el mundo y nuestros padres nos decían que no no hijo no no yo no le doy permiso para que vaya allá porque allá lo que puede acarrear algún peligro y le puede ir mal entonces nosotros queríamos ir con nuestros amigos y, y, y y complacerlos a ellos, quizás. Y nuestros padres nos decían que no. Entonces nosotros nos enojábamos y eso porque era nuestro deseo ir. Pero ahora entendemos, cuando hemos adquirido cierto grado de entendimiento, que ciertamente esas fiestas mundanas, eh, pecaminosas, no nos convenían. ¿Por qué? Porque cualquier mal estaba al acecho en nuestras vidas, cualquier mal podría atrapar nuestras vidas y tomar decisiones cuyas consecuencias tuviéramos que haberla sufrido hasta el tiempo presente. Por lo tanto, hoy nos damos cuenta que eh, el entristecernos un poco eh, por no ir a ese lugar, poco o mucho nos entristecimos, eso fue necesario, esa tristeza dio fruto apacible de justicia y paz. ¿Por qué? Porque ahora sabemos que era la mejor decisión. No ir a esos lugares, fiestas paganas, fiestas donde el pecado reina y lo que eh, hacen es complacer el pecado y, de, y vivir una vida desenfrenada de maldad. Por lo tanto, ahora lo sabemos. Dios es así con nosotros. Ciertamente, aunque al presente tengamos que sufrir, un poco, porque deseamos ciertas cosas y las queremos tener ya. Entonces, sufrimos un poco por ello, aunque no deberíamos, porque el Señor nos dice que por nada os afanéis. O sea, Él tiene cuidado de nosotros. Así como tiene cuidado de su creación, de los animales, de las plantas y de todo, Dios también tiene cuidado de nosotros. Por lo tanto, no tenemos razón para estar tristes sino que debemos estar en todo tiempo gozosos, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, y más si sabemos que Dios procura nuestro bien. Entonces Dios sabe que lo que nos pide es para nuestro bien, por lo tanto, Él se contenta cuando usted y yo hacemos las cosas bien. Por eso dice la palabra del Señor, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios sabe lo que queremos, pero la forma en que nosotros queremos obtenerlo no es la correcta. Por lo tanto, el Señor nos hace esperar, nos hace, eh, digamos, tomar eh, la vía correcta. Entonces quizás a nosotros no nos agrada esa vía porque implica esperar, implica hacer ciertas cosas que no teníamos planeado hacer. Simplemente nosotros queremos obtener lo que deseamos. Pero como Dios sabe eso y nosotros encomendamos nuestras vidas a Él, nosotros le decimos, Señor, yo quiero que sea tu voluntad porque yo sé que si es mi voluntad me va a hacer mal. Entonces yo quiero que se haga tu voluntad. Entonces cuando nosotros hacemos eso... Dios sabe realmente el fin que nosotros esperamos, lo que nosotros deseamos obtener. Por lo tanto, Él nos guía y Él nos hace muchas veces esperar. ¿Para qué? Para al final darnos lo que nosotros necesitamos. No tarde, sino en el justo tiempo, en el momento adecuado, en el momento en que estamos preparados para recibir esa bendición de Dios y que sea de bendición. Para bien de nuestras vidas y no que sea una bendición de Dios que al final nosotros la convirtamos en mal para nuestras vidas, como cuando nos da un carro y entonces eh, viajamos a todas partes del país y. Ya no visitamos ya la iglesia, ya no nos congregamos. Entonces esa bendición la convertimos nosotros mismos en un mal para nosotros. ¿Por qué? Porque no estábamos preparados para esa bendición. Entonces, en ese caso, Dios quiere que todo lo que hagamos sea para nuestro bien y provecho. Por lo tanto, Él quiere que encomendemos nuestras vidas a Él, como dice el Salmo capítulo 37, para que Él nos dé. Lo que nosotros necesitamos, pero debemos esperar que Él nos lo dé. Debemos esperar en el tiempo de Dios para todas las cosas. Ahora, si seguir abundando en esto, eh, de, eh, y concluimos con que la palabra de Dios está compuesta de muchas promesas que Dios nos ha hecho. ¿Para qué? Para ayudarnos en cualquier circunstancia ya sea para defendernos del ataque de nuestro enemigo o ya sea para conquistar nuestras promesas o las promesas que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque ciertamente el enemigo no se quedará tranquilo hasta impedirnos aquello que es para nuestro bien. Entonces, si hay algo que nosotros queremos y es para nuestro bien, Él lo va a impedir. Por lo tanto, tenemos también la palabra de Dios, a más de defensa, también es ataque para conquistar nuestras promesas, para tomar nuestras promesas esperando en el Señor y digamos haciendo caso omiso a las dificultades y pasando por encima de eso, pasando por en medio del mar, si el mar se atraviesa, para poder alcanzar las promesas que Dios nos ha dado, aquellas cosas que le hemos pedido y Dios quiere darnos, pero debemos conquistarlas porque el enemigo es el que no quiere que la obtengamos. O quiere que la obtengamos, pero que, sea, que la usemos para el mal. Entonces, para todo eso, Dios nos ha dado anticipadamente su palabra, que es el poder absoluto. No existe nada más poderoso que la palabra de Dios para conquistar las puertas de nuestro enemigo y que nuestro enemigo no nos conquiste. Por lo tanto, cuando el Señor dice en su palabra que tomemos toda la armadura, es porque es necesario toda la armadura. Si falta una de ellas, vamos a sufrir las consecuencias. Porque no es que de repente vamos a buscar al Señor para algunas cosas, pero para otras no. No, ciertamente necesitamos a Dios para todas las cosas. ¿Por qué? Porque en las cosas que buscamos al Señor nos va bien, pero en las cosas que no tomamos en cuenta a Dios nos va mal. Entonces... Nosotros no queremos que eso pase, nosotros queremos que en todas las cosas que hagamos nos vaya bien. Y seguramente, lo digo, todas las cosas que hacemos sin Dios nos ha de ir mal, hemos de sufrir las consecuencias porque nosotros no sabemos lo que nos conviene. Dios sí y por eso Él descendió de lo alto, se hizo carne y habitó entre nosotros para darnos a nosotros exactamente lo que nosotros necesitamos sin efectos secundarios. Por eso esa es la gran noticia que nosotros siempre hablamos, indiscutiblemente grande el misterio de la piedad. Dios se ha manifestado en carne para qué? Para salvar, para libertar, para restaurar, para sanar, para todo lo necesario para beneficio de nuestras vidas, principalmente la salvación de nuestras almas y lo demás, todo lo que Dios tiene para nosotros. Él hizo todo eso, Él hizo lo que hizo, descendió y murió y resucitó por nosotros para darnos perfecta libertad en cuanto al pecado. Y para que nosotros poder, podamos ahora gozar de esa libertad gloriosa en justicia, haciendo lo recto, lo agradable y lo de buen nombre, lo que no trae consecuencias negativas, que es el hacer y obedecer la palabra de Dios. Entonces, en este caso, hacer su voluntad es lo mejor. Por eso dice la Escritura, está pues firmes, Señor, vuestros lomos con la verdad. Efesios 6, versículo 14, y vestidos con la coraza de justicia. Señor, vuestros lomos con la verdad, o sea, para estar preparados en todo tiempo. La palabra de Dios anticipa, nos advierte del mal que viene, nos advierte de las cosas buenas también que vienen y que debemos estar preparados para que no se nos pase por alto, sino que nosotros seamos participantes de estas cosas buenas. Entonces, esa preparación es ceñir vuestro lomos con la verdad. Y vestidos con la coraza de justicia es hacer lo correcto. Hacer lo correcto siempre nos va a proteger contra el mal, contra las acechanzas del enemigo. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Caminar como Jesús caminó. ¿Para qué? Para que al anunciar esta buena noticia de Dios sea creíble a todos aquellos que nos escuchan, porque en este caso debemos nosotros tener esa evidencia. Si yo digo que... Jesucristo nos hace libre del pecado. Yo debo ser libre del pecado primero, en este caso, para poder anunciarlo de, de esa manera. Si yo digo que Él puede convertir el alma es porque Él ha convertido mi alma. Si yo digo que Él sana es porque Él me ha sanado. Si yo digo que Él provee es porque Él me ha proveído a mí. O sea, es un testimonio vivo de que la palabra de Dios es la verdad. Por lo tanto, el producto que más se vende normalmente en lo natural es el que eh, el prueba de una vez, nos demuestran. Si, por ejemplo, dicen este jabón eh, quita toda mancha de la ropa, entonces ellos lo prueban delante de nosotros, delante de la gente y prueban de que en verdad cualquier mancha la quita y entonces eso hace que la gente le llame la atención y entonces quiera comprar el producto. Pero si de repente se dice que quita toda mancha, pero no lo demuestran, queda la duda. Entonces uno puede decir, no, debe ser una estafa así como... Debe ser pura publicidad, una estafa, así como muchos eh, dicen, solamente para vender el producto, pero en realidad eso no debe ser así. Entonces, ve, ¿por qué el evangelio que predicó Jesucristo, las buenas nuevas de salvación, cuando Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado y el beneficio que eso conllevaba, porque la gente verdaderamente le creía, porque la gente, como dice la palabra del Señor, le escuchaba de buena gana, porque dice la Escritura, hablaba como quien tiene autoridad. Ellos veían en la evidencia de que lo que Jesús decía era la verdad, porque sencillamente el testimonio de las cosas que Jesús hacía, había recorrido todo Israel. O sea, todo Israel sabía que lo que se decía respecto a él era correcto. ¿Por qué? O sea, o, o todo lo que él decía era correcto. ¿Por qué? Porque había manifestación de ello. Entonces habían unos que lo estaban esperando porque sabían, creían en él porque él verdaderamente les demostraba. Realmente que lo que él decía era la verdad. Ahora, él realmente estaba hablando de una salvación, una salvación de qué? De las consecuencias del pecado, una liberación completa del pecado para ser salvo realmente. Ahora, él lo demostraba. ¿De qué manera? Él, él no hizo pecado. Por lo tanto, él demostró cómo es vivir una vida sin pecado. Por lo tanto, eso era lo que él estaba presentando, una, eh, una prueba viviente de que lo que él decía era la verdad. Por lo tanto, él decía, eh, eh, ¿Quién de ustedes me reargulle de pecado? O sea, no había nadie que lo podía acusar de pecado. Por lo tanto, él vino a libertar al mundo de sus pecados. Y por... Por lo tanto, él demostró cómo es vivir una vida sin pecado y más nos dijo que así como él nosotros también haríamos. Por lo tanto, ya lo habíamos hablado y calzado los pies con el apresto del evangelio es la preparación. Apresto es preparación que debemos tener para predicar el evangelio de paz. ¿Cuál es la preparación? Tener esa evidencia. Por eso Jesús le dijo eh, eh, a aquellos discípulos suyos que no se movieran de Jerusalén hasta que fueran, ¿qué? Investidos de poder desde lo alto y me seréis testigos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Jesús no quería que ellos salieran a predicar el evangelio de paz sin esa evidencia. Y la evidencia plena. Es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Era necesario que ellos recibieran el Espíritu Santo. Es necesario que nosotros recibamos el Espíritu Santo porque esa es nuestra seguridad. Y también es el testigo fiel que muestra que la palabra de Dios demuestra que la palabra de Dios es la verdad. Porque quien hizo la promesa no somos nosotros. Quien hizo la promesa fue Dios. Por lo tanto, si nosotros predicamos y hablamos y anunciamos lo que Dios ha dicho y tenemos a Dios en nosotros, el Espíritu Santo, entonces Dios se encargará de manifestar y de, y de demostrar que lo que estamos diciendo es la verdad. Por eso es que la Escritura dice, estas señales seguirán a los que creen. Esa es la demostración. Si usted y yo creemos, entonces debe haber una demostración, debe haber señales que indiquen, que demuestren, que manifiesten que lo que estamos hablando es la verdad. Por lo tanto, si yo estoy predicando de sanidad divina, debe manifestarse sanidad divina. Si yo estoy predicando de liberación, debe manifestarse eso en vidas que verdaderamente crean al mensaje. Porque todo esto es por fe. Pero como les decía, debe haber una demostración. O sea que el testimonio es esencial a la hora de predicar la palabra del Señor. Un testimonio vivo. Esto funciona porque yo lo he probado y funciona. Ahora, en cuanto a la palabra del Señor, ella liberta porque ella me ha libertado a mí. Ella salva porque me ha salvado. Cristo, a través de su palabra a mí. Ella da vida eterna porque Él me ha dado vida eterna. A través de su palabra. Es esa seguridad. Ahora, dice la escritura también, sobre todo toma el escudo de la fe. Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo era, eh, digamos la defensa, una defensa más que tiene la armadura, no, no está de más, sino que era necesaria, sobre todo cuando vienen flechas, Nos lan eh, lanzaban flechas, entonces estamos hablando de una armadura de estilo medieval, eh, antiguo. Entonces, antes, en ese caso, se lanzaban flechas y ante esas flechas, eh, lo mejor para defenderse era el escudo. El escudo, ¿por qué? Porque entonces el escudo... Eh, impide que esas flechas penetren nuestra armadura, porque seguramente para poder, nos, eh, para poder la persona caminar con esa armadura, esa armadura debía tener ciertas articulaciones, y en esas articulaciones habían ciertos espacios que, si una flecha lo alcanza, bueno, hasta ahí llegó, o sea, allí atraviesa esa armadura, porque. Por causa de que el movimiento se necesita ciertas áreas que sean o sirvan de articulación. Por lo tanto, esas también se pueden aprovechar como vulnerabilidades en la armadura, pues para penetrar una flecha. Entonces, ante esto, el escudo iba a compensar eso. Entonces, por eso es que toda la armadura de Dios es necesaria. No es que, ah, no, el escudo está de más. No, el escudo no está de más. El escudo viene a complementar esa armadura. Como les decía, por causa de las articulaciones de la armadura, quedaban unas partes frágiles, indefensas, mínimas, pero eh, era una posibilidad de que una flecha pudiera pasar por allí porque las flechas son agudas. Por lo tanto, en ese caso, el escudo era el complemento perfecto. Eh, para esta armadura. Entonces, en este caso, el escudo tiene como función o como propósito esto, evitar que las armas del enemigo penetren nuestras defensas. Entonces, en este caso, espiritualmente hablando, que okay, es el fin de esta escritura, ese escudo es la fe. ¿Y qué es la fe para nosotros? La seguridad que Dios nos ha dado. La evidencia de que lo que Dios dice es la verdad. ¿Qué dice la Escritura en Hebreos capítulo 11? Vamos a leerlo un momento y vamos a ver lo que dice la palabra del Señor respecto a la fe. Dice, es pues la fe la certeza, es decir, la seguridad de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. O sea, estamos convencidos de que lo que no hemos recibido, porque aún no lo vemos, lo hemos de recibir. Por lo tanto, es esa seguridad. Fe es la certeza, es la seguridad que nosotros podemos tener. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora, por ella, por esta fe, los antiguos, nuestros padres en el pasado que hicieron la voluntad del Señor, ellos hicieron lo agradable delante de los ojos del Señor esperando esa promesa gloriosa, aunque ellos no veían eso eh, todavía cumplirse, ellos lo creían, tenían esa convicción en sus corazones y por eso ellos le creyeron a Dios y alcanzaron la promesa. Por lo tanto, eh, dice que por la fe también fue hecho el mundo, fue constituido el universo, es lo que dice. El universo, a más allá del mundo, el universo por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Y así, cada cosa que fue creada, y aún las cosas que no vemos y las que no sabemos cómo fueron eh, o cuándo fueron creadas, sabemos que todo fue creado por la palabra de Dios. Es lo que nos dice la palabra. Ahora, ¿qué es fe? Fe es esa seguridad que usted puede tener. Y yo puedo tener esa fe, fe eh, en este caso para poder tener esa fe. ¿Cómo se puede tener esa fe? Por revelación. ¿Qué revelación? Es cuando algo se te es dado a conocer. Usted y yo no podemos tener seguridad en algo que nosotros no conocemos. En este caso... Nosotros confiamos en una persona cuando nosotros conocemos a esa persona. Pero de lo contrario, nosotros no podemos confiar. Porque no tiene sentido confiar en alguien que nosotros no conocemos. Ahora, ese es el principio básico. Ahora, cuando nosotros hablamos de tener fe, es fe en Dios. Fe en lo que él dijo, fe en su palabra, porque su palabra es la verdad. Ahora la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos tener esa seguridad de que Dios verdaderamente ha de cumplir lo que ha prometido? Tal vez nosotros no somos cristianos y sencillamente eh, no conocemos a Dios en ese aspecto. Resulta ser que Dios, que Dios a través de la revelación, que es por medio del oír la palabra de Dios, Él nos da esa seguridad. Él nos da esa confianza en Él. O sea que la confianza que tenemos o, o que tiene alguien que cree en Dios no es una confianza imaginada. Yo imagino que Dios sí lo va a hacer. No, es una seguridad plena. Pero ¿cómo puede tener esa seguridad plena? Porque Dios se manifestó espiritualmente hablando a esa persona. Se dio a conocer. Quizás esa persona no lo vio literalmente, pero su espíritu, el Espíritu de Dios, vino a esa vida y se dio a conocer. A tal punto que tuvo la seguridad de que Dios verdaderamente lo que dice en su palabra es la verdad. Por eso es que Pedro, él dijo, cuando eh, el Señor dijo, eh, ¿qué dicen ustedes, quién soy yo? Jesús preguntó eso. ¿Quién dice usted, quién soy yo? Pedro con esa seguridad dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fue el único que pudo responder así. Y entonces Jesús explicó el por qué pudo responder así. Él dijo, tú respondiste de esta manera, en otras palabras. Tú respondiste de esta manera porque mi Padre que está en los cielos, él te lo ha dado a conocer. Ahora, por eso es que Pedro lo decía con tal seguridad. Nadie se lo había dicho a Pedro porque lo que se oía por allá es que tú, él es Jeremías o él es alguno de los profetas. O sea, nadie sabía quién era Jesús. Por lo tanto, a Pedro se le fue dado el conocimiento en ese momento de quién es Jesús. Y por eso Pedro pudo decir con esa seguridad, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es una seguridad que Dios transmite a nuestras vidas de manera espiritual que no podemos explicar, pero sabemos que es la verdad. Si lo hablamos de un punto de vista natural, si a usted... Si usted tiene, por ejemplo, una moneda o, o un billete, eh, digamos, eh, de 10 bolívares, 10 bolívares, eh, según la moneda de este país, usted tiene un billete de, de 10 bolívares y usted sabe que en 10 bolívares eh, usted puede comprar un pan para su sustento, entonces, Usted simplemente tiene hambre, quiere comer pan y usted tiene el billete de 10 bolívares. Usted al saber que tiene esos 10 bolívares, usted tiene la seguridad que al ir a la tienda o a la bodega o a la panadería, perdón, bueno, que... También los venden en, en diferentes lugares, pero específicamente la panería es especial para eso. Usted sabe que al llevar los 10 bolívares a aquella panería, puede comprar ese pan que cuesta 10 bolívares. Ahora, ¿qué sensación? ¿Cuál es la sensación que usted tiene o cómo usted se siente al tener esos 10 bolívares? Usted puede tener mucha hambre. Pero esa hambre no le permite a usted desesperarse como tal, porque usted tiene la seguridad y la confianza de que al usted llevar ese billete de 10 bolívares a la panadería, usted puede obtener ese pan de 10 bolívares y satisfacer su hambre. Ahora usted está en cierta forma tranquilo y seguro que usted tiene la forma de cómo conseguir y obtener ese pan. ¿Cómo? Si todavía usted realmente no tiene el pan presente, ¿cómo puede tener esa seguridad? Porque usted tiene esa evidencia o usted tiene, eh, digamos, ese aval que es el billete que le va a permitir comprar usted ese pan. La fe es como ese billete. La fe es, como, es el billete que nos permite a nosotros comprar o obtener, en este caso, hablando más perfectamente, lo que nosotros necesitamos según lo que Dios ha prometido para nosotros. ¿Eso qué quiere decir? Usted va a comprar en la panadería el pan que venden en esa panadería. Usted no va a comprar una cosa que no hay en esa panadería. Por lo tanto, según lo que haya en esa panera, usted puede comprar con ese billete de 10 bolívares. Por lo tanto, así es la fe. La fe a usted le da esa seguridad que usted puede obtener lo que Dios ha prometido. Lo que está o, o lo que Dios ha dicho a lo cual podemos tener acceso. Entonces Dios tiene muchas promesas para usted y para mí. Solamente Dios quiere que tengamos esa seguridad de que Él va a cumplir sus promesas. Y esa seguridad, esa evidencia, la tenemos que tener como ese billete de 10 bolívares. Esa seguridad, usted dice, yo sé que el Señor me dará lo que yo le he pedido porque... Yo tengo la evidencia, yo tengo la seguridad, yo tengo la confianza de que Dios me lo va a dar. Seguramente tendré que esperar, pero Dios me lo va a dar, porque de repente usted va a la panadería y entonces eh, no, no, no está listo el pan, están haciéndolo, porque se ha vendido mucho ese día y bueno, no está el pan. Entonces lo están haciendo, le dicen, bueno, eh, ¿será que puede esperar 10 minutos para... Eh, que el pan que usted necesita, usted está solicitando, lo vamos a tener en ese tiempo. Entonces usted espera, espera con esa seguridad. Usted tiene, eh, digamos, la sustancia, usted tiene eh, la seguridad en su mano de que usted puede comprar el pan. Solamente tiene que esperar que le hagan ese pan y entonces usted pueda obtenerlo a cambio de lo que usted tiene ya. Por lo tanto... A veces Dios nos hace esperar. ¿Por qué? No porque Dios sea lento para las cosas o algo así por el estilo. Ya lo hemos dicho. Todo tiene su tiempo. Y muchas veces los que no estamos preparados somos nosotros. Por lo tanto, hasta que no estemos preparados, Dios no nos da muchas veces lo que pedimos. ¿Por qué? Porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Ciertamente hay otras cosas que sí requieren un cierto tiempo de espera. Y así, por el estilo. Ahora, Abraham esperó como padre de la fe 25 años por la promesa que Dios le había hecho. Por lo tanto, él tenía esa seguridad como ese billete decía, yo sé y yo estoy seguro que Dios me lo va a dar. Dios me va a dar ese hijo y él esperó con esa seguridad en contra de la esperanza. Porque quizá le decían, tú ya eres viejo, eh, eh, quizá le decían, no hay posibilidad de que tú puedas tener un hijo, tu esposa es vieja, tú eres viejo. ¿Cómo es posible? Eso no es posible. Entonces, pero Abraham no debilitó su fe, Él le creyó al que le hizo esa promesa. ¿Por qué? Porque ya Dios se había revelado a su corazón. Eso es algo espiritual y es algo que es difícil de explicar humanamente hablando. Y esperamos que Dios se lo revele a su corazón. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, Dios por medio de ese oír nos transmite o nos da esa fe. Porque las palabras que nosotros hablamos no es simplemente palabras sino que esas palabras van ungidas con el Espíritu de Dios para crear fe en aquellos que la escuchan y la reciben y le dan oportunidad. Si usted en esta hora está escuchando esta palabra de Dios, de seguro esa palabra de Dios está entrando a su oído con esa unción, de tal manera que crea en usted fe en lo que usted está escuchando y decir ciertamente no sé por qué, pero yo creo que lo que ese predicador está diciendo y que es conforme a la palabra es la verdad y yo voy a creer. Yo decido creer en esta hora y yo voy a tomar decisión por el Señor porque yo creo que Dios es lo que yo necesito para mi vida y para todas las cosas que me hacen falta. Por lo tanto, Dios es la solución a todo problema que usted pueda tener. Y si usted lo cree en esta hora, eso va a ser una realidad en su vida. Si usted está enfermo, si usted está afligido, si usted está eh, con algún problema, Dios es la solución para ese problema. Dios es lo que usted necesita, es la respuesta perfecta para todas las cosas por lo tanto si usted lo cree entonces eso va a ser una realidad en su vida porque lo que yo estoy diciendo yo no lo puedo respaldar porque Dios es que respalda su palabra el mismo que me dijo a mí que debía decirlo es el mismo que se va a encargar de hacer que esa palabra sea realidad en su vida si usted decide creer en esta hora por lo tanto si usted le da, presta su oído a esto que le estoy diciendo, entonces ciertamente usted va a recibir lo que usted necesita, lo que según lo que usted esté creyendo en esta hora. ¿Ustedes no se han dado cuenta de que a pesar de que muchas veces, muchas veces, por lo general eso es lo que caracteriza un político? Es que siempre dice cosas que no cumple. Entonces se asocia como alguien mentiroso. Una persona que eh, eh, en la política, pues, que dice que se está postulando para un cargo. Digamos de gobernador. Él dice: Bueno, yo les prometo que les daré esto si ustedes votan por mí. Y lo normal que se ha visto es que no cumplen. Ahora. El punto es que a pesar de que nosotros sabemos eso, de que no cumple y que la mayoría no ha cumplido, por alguna razón hay ese querer creerle a esa persona, porque esa persona transmite algo que hace que uno le crea, aunque uno sabe que no, no le va a cumplir, uno por alguna razón le cree. No sé, tienen esa, esa palabra de convencimiento, tienen una forma de convencer a la gente. Quién sabe en qué consiste eso, porque eh, no he estudiado algo así por el estilo. Pero por encima de eso está la palabra de Dios. Si ellos pueden transmitir eh, a ese nivel cierta fe en la gente para que la gente cree en ellos, a pesar de que ellos no tienen la intención de cumplir lo que dicen, Dios tiene un poder mucho más por encima de eso. Por lo tanto, las palabras de Dios, esas palabras de Dios al ser expresada en el tiempo oportuno, esa palabra de Dios va a generar y crear fe en los corazones de los que lo escuchan, de tal manera que podamos obtener lo que necesitamos. Por lo tanto, fe necesita de esa seguridad, de esa evidencia, de esa sustancia, como dice en otras versiones. ¿Y cuál es la revelación? Entonces, cuando nosotros Dios se nos revela a nuestros corazones, cuando escuchamos su palabra y Dios se revela espiritualmente, nosotros sentimos esa seguridad y le creemos y obtenemos lo que Él nos ha dicho que nos iba a dar. Porque Él lo prometió y Él cumple sus promesas. Por lo tanto, así pasó cuando Dios creó las cosas que creó. Vamos a hablar del mundo. Cuando Dios creó el mundo. Dios dijo, sea la luz y fue la luz. Pero fíjese en esto. Vamos a hablarlo en proceso. Él deseó ver la luz, crear la luz. Él lo deseó, digamos, en su corazón. Eso lo interpretó con su mente. Los deseos del corazón se interpretan con la mente. Nosotros sabemos lo que desea el corazón porque nuestra mente que está conectada allí no lo da a entender. Ahora, Él lo deseó, lo pensó. Y al pensarlo, Él decidió decirlo. Pero antes de decirlo, Él lo dijo por alguna razón. Él sabía que si Él decía sea la luz, eso iba a suceder. Él tenía esa seguridad. ¿Por qué? Porque eso es el, el efecto que causa su palabra. Las palabras de Dios se cumplen porque se cumplen en el tiempo que Dios lo tenga determinado. Por lo tanto, Dios usó de fe para construir lo que Él ha construido, tanto lo invisible que no vemos como lo visible que es lo que vemos. Ahora, cuando Él dijo, sea la luz, él sabía que al decir eso, eso iba a suceder. Eso es fe. Eso es seguridad. En este caso, seguridad en lo que se dice. Dios usó de fe, sí, Dios usó de fe, de seguridad, que lo que Él iba a decir, eso iba a suceder. Y por eso lo dijo. Lo dijo, ¿y qué pasó? Sucedió. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Por qué lo dijo? Porque él tenía fe. Él tenía esa revelación, esa, eh, vamos a decirlo más que allá que revelación. Él tenía esa seguridad que lo que él decía es era lo que iba a suceder. Por lo tanto, para nosotros sí se aplica revelación, por cuanto nosotros necesitamos conocer a Dios. Dios se conoce a sí mismo, pero nosotros necesitamos conocerle a Él en ese aspecto. Por lo tanto, Dios se revela a nosotros y nos da el conocimiento de lo que es Él y de lo que Él puede hacer para que nosotros tengamos esa seguridad, esa fe, esa confianza de que lo que Dios ha dicho, eso será. Entonces, en este caso, fe es tan importante para nuestras vidas que... No podemos vivir sin fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así como en lo natural usted necesita fe natural para poder detener al carro, al taxi o, eh, o el libre. Usted le extiende la mano, usted sabe y tiene la seguridad que al extenderle la mano y si está vacío, él se va a detener. Usted tiene esa seguridad, usted tiene esa fe. Por lo tanto. Necesitamos fe para creernos los unos a los otros. Saber de que si yo le presto a, a mi amigo, mi amiga, o mi hermano, o mi hermana, él me va a pagar. O sea, para todo es muy importante la confianza. Para construir relación, una relación, eh, necesitamos confianza. Para construir una empresa, necesitamos confianza. Necesitamos confiar en aquellos que nos trabajan, que van a trabajar bien, honradamente y van a hacer las cosas bien para el beneficio de la empresa. Para todo se requiere confianza, fe. Pero para las cosas naturales es que empleamos la fe natural. Pero para creer a Dios necesitamos una fe sobrenatural, una fe que crea lo invisible, que cree aún a lo imposible. Por lo tanto, es una fe un nivel mucho superior, mucho más superior que esa fe natural que empleamos en el mundo. El mundo subsiste por la fe, por la confianza que tiene el enfermo que cuando vaya donde el médico, el médico le va a diagnosticar su enfermedad, su problema y le va a decir de qué manera puede curar su enfermedad hablando naturalmente. Es la fe que mueve este mundo en lo natural, por lo tanto, esta fe superior que Dios nos ha dado, dice esto no es de nosotros, sino que es donde Dios, esta fe sobrenatural, esta fe perfecta que Dios nos da para creer en su palabra, es por la cual nosotros hemos de vivir, no solamente en lo natural, sino en lo espiritual, en el mundo espiritual, que nosotros sabemos que las luchas que tenemos no son contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, es una lucha espiritual. Y para poder sobrevivir necesitamos una fe sobrenatural. Necesitamos verdaderamente creerle a Dios. ¿Para qué? Para recibir esa verdadera liberación. Porque quizás la enfermedad que usted tiene, el doctor le dijo que no tiene cura. Porque ellos tienen un límite. Ellos pueden curar la gripe, pueden curar algunas enfermedades, pero no todas. Por lo tanto, para ellos Dios... Ha dicho, yo soy tu sanador. Entonces debemos creerle a Dios. Antes que creerle a alguien más debemos creerle a Dios. Porque ahora Dios nos está mostrando una fe, más excelente, una fe más excelente, una fe más perfecta para que nosotros creamos para nuestra sanidad, para que nosotros creamos para nuestra liberación, para que nosotros creamos principalmente para la salvación de nuestras almas y para que nosotros impidamos que el diablo nos dañe, porque el diablo va a poner síntomas en usted, para que usted diga, ah, estos son síntomas de la gripe, estos son síntomas de hepatitis, estos son síntomas de... Pero usted y yo no debemos decir eso, no debemos declarar ninguna enfermedad, debemos declarar sanidad. Aunque usted tenga todos los síntomas, usted dice, yo estoy sano porque Dios me hizo sano. Dios dio la sanidad gratuita para mí. Porque dice, por su llagas hemos sido nosotros curados. Eso ya es pasado. Ya Jesucristo murió por nosotros y Él resucitó. Él ya no está con llagas ahorita. No. O sea que eso es pasado. Ya Dios nos dio la sanidad. Por lo tanto, aunque estén los síntomas, usted dice: no, no es así. Entonces, para aquellos problemas de que la persona no puede ser libre de algún vicio. El ser humano tiene un límite, ya el psicólogo no sabe qué hacer, pero Jesucristo te hace libre porque por medio de esa fe perfecta que estamos hablando en esta hora, usted puede contrarrestar los efectos de esa cosa espiritual, esa influencia espiritual, porque en realidad, ahora que nos damos cuenta... De que la enfermedad es un espíritu y todas esas cosas que eh, y nos transmiten miedo y cosas negativas a nuestra vida, como para sentirnos atemorizados, para sentirnos acomplejados, todo eso son espíritus malos que vienen a nuestras vidas, que nosotros no lo vemos, pero lo sentimos y causan efectos en nuestras vidas. Y nosotros podemos contrarrestarlo con la fe en Dios, con la fe de que Él nos hace libre, con la fe que Él nos sana, con la fe de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Por lo tanto, esa es la fe que vence cualquier cosa y que contrarresta cualquier ataque del enemigo que venga hacia nuestras vidas. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. Dios le ha dado a usted promesa no para mal, sino para bien para que usted y yo estemos bien, pero usted necesita creerle. Por lo tanto, créale a Dios en esta hora y usted va a recibir lo que usted ha creído, principalmente su salvación. Si no ha experimentado su salvación, entregue su vida a Cristo en esta hora y Él le va a dar lo que usted necesita. Si hay algún enfermo, si hay alguno afligido, si hay alguno que tenga temor y miedo y estas cosas, eso no está bien. Porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino que Él nos ha dado el Espíritu Santo para que nosotros podamos estar seguros en Él. Entonces vamos a orar. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos en esta hora, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Padre Celestial, te pedimos, Señor, que sea tu gracia con nosotros en esta hora, Señor, para que... Esta palabra que ha sido expresada, Señor, ancla en nuestros corazones, Señor, y nosotros podamos vencer cualquier circunstancia, cualquier adversidad, y nosotros podamos obtener esas promesas que ya tú nos has hecho, Señor, mediante la fe en ti, Señor, esa fe inquebrantable que tú nos has dado, Señor. Padre celestial, para que nosotros tengamos las promesas que tú nos das, Señor. Por lo tanto, Señor, si hay alguna falta de fe, fortalece su fe para que pueda, Padre celestial, vencer con el bien y el mal, Señor. Padre celestial, que cualquier circunstancia, Señor, que estén, Señor, aquellas vidas que no escuchan, Señor, puedan creerte, Señor, y puedan ver tu gloria manifiesta en sus vidas en esta hora, Señor. Sea tu presencia preparada propicia a nosotros Señor, lidiando con tu pueblo Señor, lidiando con cada uno de nosotros y que nosotros no nos conformemos a este siglo Señor, sino que seamos transformados Señor por medio de la renovación de nuestra mente Señor, para poder experimentar la voluntad tuya Señor, agradable y perfecta Señor. Sea tu presencia propicia Señor a nosotros Señor y en los servicios que han de venir, sea tu gracia Señor. Padre Celestial con cada uno, Señor. Padre Celestial para traer esa palabra a su tiempo, Señor, porque cuán buena es esa palabra, Señor. Sea tu gracia con nosotros, Señor, impartiendo sanidad, Señor, liberación. para Celestial, solución a cualquier problema, Señor. Aquellos que verdaderamente te creen en esta hora, Señor. Y que si hay alguno, Señor, que está... Falto de ti, Señor, que pueda tomar decisión en esta hora por ti, Señor, y tú te glorifiques en su vida. Porque Padre Celestial te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo y te damos las gracias. Amén. Bueno, le invitamos a los siguientes programas eh, que van a ser transmitidos. Y nuestros hermanos van a estar exponiendo también la palabra del Señor, que es la palabra viva y eficaz. Entonces el Señor les bendiga, el Señor les guarda. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.